misa y vamos a poner en nuestro corazón las intenciones que cada uno de ustedes tiene. Vamos a pedir por todos los que están aquí en el hogar, por sus familias, por nuestras familias. Vamos a pedir por todos los que nos pidieron oraciones. Vamos a pedir por los que están solos, por los que están enfermos. Vamos a pedir el bien para todos los que lo buscan. ¿Vamos a cantar? Sí. En la página 33, la Virgen María nos reúne. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a usar el pan de la palabra, palabra del Señor, que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre de Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Qué lindo que nos podamos reunir en el nombre del Señor. Por eso, porque queremos estar junto al Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre misericordioso, que otorgaste la redención a los hombres por medio de tu Hijo, concede a cuantos invocamos a su Madre, con el título de la Merced, mantenernos en la verdadera libertad de hijos que Jesucristo nos mereció con su sacrificio, y ofrecerla incansablemente a todos los hombres. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Amós. Hay de los que se sienten seguros en Sion, acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes. Comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo. Improvisan al son del arpa y, como David, inventan instrumentos musicales, beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso, ahora irán a cautiverio al frente de los deportados y se terminará la orgía de los libertinos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor.
proclamarán feliz todos los hombres. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. El Señor hizo en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su amor permanece para siempre en aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Aleluya. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, se hacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre para que, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlo, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es verdad, ¿no? Aunque resucite uno de los muertos, no le creerán. Jesucristo resucitó y hay muchos que no creen. No creen que Jesús viene a darnos la salvación, que Jesús viene para mostrarnos todo su amor, para que nosotros aprendamos a amar. Nos viene a perdonar para Él, para que aprendamos a perdonar. Nos viene a mostrar su misericordia, para que nosotros seamos misericordiosos. Lázaro tenía un nombre, el pobre, el que menos tenía, el que estaba así tirado tenía un nombre. Pero fíjense, como leía por ahí, la Biblia no se acuerda del nombre del rico, por más que tenía mucho. Lázaro, el que no tenía nada, tuvo nombre. Y el otro, el rico, el que creía tener todo, ni el nombre le quedó en la Biblia. Porque tan egoísta era el hombre que no se fijaba en los demás. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Tenemos que fijarnos en los demás.
Dice el Evangelio, entre los que se condenan y los que no se condenan hay un gran abismo, pero en la tierra no hay ese abismo. Por eso nosotros tenemos que aprender a ayudarnos, aprender a acompañarnos, aprender a tener misericordia, es decir, el mismo corazón con el que sufre. Aquí, este hogar es una obra de misericordia muy grande a lo largo de la historia, pero esta obra de misericordia puede tener hoy una existencia gracias a los hombres y mujeres que trabajan en este lugar, que lo hacen para sostener su familia también, pero también lo hacen por amor al prójimo, porque este trabajo y el de tantos otros trabajos solamente se puede soportar o llevar adelante justamente cuando buscamos el bien para el otro. Hoy estamos celebrando a Nuestra Señora de la Merced, que en la historia de San Javier se la presenta como la copatrona y es también la patrona de este lugar. El nombre de Nuestra Señora de la Merced encabeza el nombre de justamente de este hogar. Le pedimos a ella que nos ayude a liberarnos, que nos ayude a liberarnos del pecado, de las malas intenciones, que nos ayude a liberarnos del odio, del rencor, que nos ayude a liberarnos de todo lo que nos quiere dejar presos, que ayude a liberar a tantos chicos y chicas que necesitan que la gracia de Dios para liberarse de sus vicios, también de la vida adultos, que han caído en vicios, que los están teniendo como esclavos. Le pedimos a Nuestra Señora de la Merced que nos ayude a liberarnos de lo que nos ata y nos impide amar al prójimo. Ella nos va a ayudar en la medida que se lo pidamos y así podremos caminar libres para ir a encontrarnos con el otro y sobre todo encontrarnos con el Señor. Que el Señor los bendiga a todos los que trabajan en este hogar, a todos los que viven en este hogar y que nos siga bendiciendo con este lugar a todo San Javier. Que así sea. Vamos a pedirle al Señor que escuche nuestras intenciones. A cada intención decimos, escúchanos, Padre. Pidamos por el Papa Francisco para que el Señor lo proteja. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por nuestra familia para que nos mantengamos siempre unidos en el amor. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por este hogar para que sea una comunidad siempre de amor. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por nuestra ciudad para que podamos caminar libres y juntos. Oremos. Escúchanos, Padre. A este Dios bueno le vamos a pedir por todos los que nos dijeron que recemos por ellos. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos el eterno descanso para nuestros familiares, amigos y vecinos difuntos. Oremos. Escúchanos, Padre. Todo te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La página 12, venimos a ofrecer. Venimos a ofrecerte pan y vino, Señor, símbolo de la vida, de nuestra vida traemos hoy. Símbolo de la vida, de nuestra vida traemos hoy. Pedimos que nos ayudes, Cristo, que vengas tú. Te damos nuestra vida, la vida entera te damos hoy. Te damos nuestra
convierte nuestro mundo y nuestra vida a ti, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo que celebra la obra de tu inmensa caridad de tu Hijo, y confírmanos en el amor a ti y al prójimo, con el ejemplo de la gloriosa Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde antiguo, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende nuevamente el camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una sola voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos vamos a rezar como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Página 18, yo soy el camino. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. De la Virgen María de la Merced, que habiendo recibido el sacramento de la redención y de la vida, nos concedas cooperar más intensamente al misterio de la salvación de todos los hombres y alcanzar la gloria del reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa en honor a nuestra Madre. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. En la página 34, patrona de nuestro pueblo. Señora de las Mercedes, patrona de nuestro pueblo, Virgen Santísima, Virgen, Madre del Señor Dios nuestro, ruega por nosotros, Virgen María, Madre de Dios.
Santísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue una producción de Gigacom.